¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a este vídeo. En donde hoy, chicos, os vengo a enseñar a cómo modear car to car, ¿vale? Ya que es un truco que hacía bastante tiempo y tal que no lo traía. Pues he decidido que hoy os lo, os lo quiero traer, ¿vale? Porque la verdad es que es un auténtico trucazo y no vamos a tardar absolutamente nada, ¿vale? Y lo bueno es que literalmente Sin requisitos, o sea, no tenemos que tener ni el taller como en otros trucos anteriores y tal. Eh, ni. Ni muchas cosas más, ¿vale? Entonces, lo dicho, es súper fácil el truco, no requiere absolutamente ningún requisito y muy, pero que muy rápido, ¿vale? Eh, ya habéis visto, chicos, que, que este viernes vamos a estar por Twitch, ¿vale? Regalando coches y tal, ¿vale? Así que os espero a todos, pero que a todos por allí, para que os llevéis eh, vuestro coche, ¿vale? También si me pedís un tanque, os lo doy. Lo que vosotros queráis, ¿vale? Regalando coches este viernes. Así que nada chicos, eh, lo que ya se comentaba, ¿vale? Modear car to car, súper fácil, súper rápido y sin ningún tipo de requisito, ¿vale chicos? Va a entonces, el primer paso sería venirse por aquí, ¿vale? A la zona del club automovilístico, de LS y tal, y eh, sería llamar al coche que nosotros eh, queremos modear, ¿no? El, el que vamos a querer modear y tal. Entonces le llamamos al mecánico, ¿vale? El que sea, el que vosotros queráis eh, da igual que coche sea, ¿vale? Puede ser una moto también si queréis. Eh, un coche, lo que os trajeráis, ¿vale? Y eso, ¿vale, chavales? Entonces, yo, yo que sé. Voy a llamar a uno de por aquí. La verdad es que no lo sé. O sea, la verdad es que tengo bastantes coches modeados y eso, pero bueno, lo, lo voy a hacer, ¿vale? Y eso mismamente voy a llamar al Kuruma este, al que no está blindado y ya está. Y bueno, como yo soy tan listo, tengo aquí el coche cerca y no me deja pedirlo. Vale chavales, aprovecho este parón para deciros que, eh, que o sea, me encantaría chicos eh, que suscri os suscribáis y tal Antes de todo daros las gracias por el apoyo últimamente que estoy recibiendo Ya hemos superado los 210 suscriptores así que de verdad chicos, mil gracias y eso, ¿vale? Y, y todo eso, y eso chavales, entonces este viernes vamos a tener eh, el directo este, ¿vale? Y eso chicos, os agradezco mucho que os hayáis suscrito y tal, ¿vale? Y nada, chavales, vamos a llamar aquí al coche que queramos modear, ¿vale? Y lo vamos a destruir, ¿vale? Da igual con lo que sea, ya aquí con la vida negra Le podéis lanzar una granada con el lanzacohetes o con lo que vosotros queráis, ¿vale? Y nada, una vez que hayamos ya hecho esto, este paso, de destruir el coche y tal, nos vendríamos al. para dentro del club automovilístico, ¿vale, chicos? Nos vendríamos por aquí y ya está. Y eso, chavales, y eso, ¿vale? Y que agradezco mucho que os hayáis suscrito y el, últimamente el apoyo que estoy estoy recibiendo, ¿vale? Entonces, sí, chicos, el eh, único que sí necesitaríamos, no es ninguna propiedad, ni es comprarse nada, ¿vale? Y necesitamos la ayuda de un amigo, ¿vale? Porque como ya sabéis, eh, no hay actualmente no hay ningún cartucar que lo podamos realizar solos. Pero bueno, eh, eso es el único defecto que tiene este truco, ¿vale? Y eso, ya aquí invito al chaval que, que me va a ayudar, que se lo agradezco bastante y tal. Y aquí, chicos, una vez que invitemos a nuestro amigo, eh, lo que vamos a hacer va a ser llamar al coche madre, ¿no? El que le queremos pasar de ese coche las mejoras, ¿vale? Deciros una cosa, este coche no le vamos a perder, ¿vale? Así que no os preocupéis, que el coche este no le vamos a perder en ningún momento, ¿vale? Entonces llamamos al que sea, voy a llamar, por ejemplo, aquí. Alitali y RSX, ¿vale? Y ya está. Entonces, chicos. Eh, por cierto, si alguien quiere este conjunto. Eh, os dejo aquí arriba una tarjetita, ¿vale? Que llegues blanco bolsa traco y tal. Que está subido por el canal, ¿vale? Así que os dejo una tarjetita por aquí. Para que vayáis y lo podáis sacar. Que está bastante guapo. Vale, chicos, entonces, aquí espero a que me deje ya lo que es el juego. Es pedir el, el coche. El, sí, el coche. ¿Vale? Ese coche madre con el que le vamos a pasar todas las mejoras, ¿vale? Las ruedas. Se le pasa todo, chicos. Eh, las ruedas, el color, el humo, todo, todo, todo lo que tenga ese coche va a ir automáticamente pasado al, al que acabamos de destruir, ¿vale? Entonces aquí nuestro amigo lo que tiene que hacer es invitarnos a una carrera corta, ¿vale? A los arrancones. Que, para que no lo sepa, es en el panel táctil, ¿vale? Club, club automovilístico. Y la cuarta opción, ¿vale? Que es carrera corta. A mí en español me sale así. A lo mejor en Latam, pues saldrá Rancones, ¿vale? La, la cuarta opción. Entonces, chavales, eh, lo que tenemos que hacer, ¿vale? Sería unirnos a donde nuestro amigo nos ha invitado y tal. Y eh, a continuación tendríamos que esperar el tiempo, ¿vale? Que nos sale abajo a la derecha, nos quedan ahora mismo prácticamente 3 segundos y tal, ¿vale? Entonces esperamos y no tenemos que tocar nada, ¿vale, chicos? no hay que tocar absolutamente ningún botón y lo único que tenemos que esperar es a que nos meta eh, la, en la carrera vale por cierto tenéis que estar subidos al coche vale procurad estar subidos porque así os saldrá ya así así sí, vale entonces nos metemos por aquí a lo que viene siendo la carrera corta la carrera y aquí chicos muy importante vale muy importante imprescindible eh, lo que tenemos que hacer es vamos a andar un poquito va ¿vale, chicos andamos un poquito Abrimos el panel táctil, vale, menú de interacción y nos suicidamos, que es la penúltima opción si no me equivoco, vale. Entonces hacemos esto y automáticamente reaparecemos, vale. Si os pasa esto, no os preocupéis, que no pasa nada, vale. Entonces una vez que hayamos hecho esto reaparecemos ya bien y tenemos que marcar el lago este que tenemos abajo, vale. Bueno abajo, <laughs> literalmente lo tenemos al lado, vale. Lo marcamos y ya está, vamos el coche. Entonces lo vamos a marcar, ¿vale? Y para esto, chicos, nos ha servido destruir el coche, ¿vale? El coche este que, que hemos petado antes al principio del vídeo. Porque ahora. Ahora vamos a. A actuar con ello, ¿vale? Entonces venimos por aquí, ¿vale? Da igual por donde entréis, hay otra entrada para allá, pero bueno, da igual por donde entréis, ¿vale? Entonces, chavales, eh, vendríamos por aquí, ¿vale, chicos? Eh, nos pondríamos al lado de lo que es el lago, ¿vale? Y vamos a tener preparado la llamada de Moss Mutual, ¿vale? le vamos a llamar. Y tenemos que tener preparados el coche que queremos modear, ¿vale? Para darle justo a la X y darle, ¿vale? Entonces, yo me pongo ahí el Kuruma. Aceleramos, nos tiramos al agua. Y aquí, chicos, justo en la pantalla en negro, XXXXX. Y vamos a aparecer con el coche automáticamente modeado, ¿vale? Una locura de truco. Literalmente, solo con explotar el coche, ya lo vamos a tener, ¿vale? Así que nada, chicos, esto sería el truco, ¿vale? Ya lo tenemos todo Y procurar hacer una cosa, chavales y Hacerle un cambio O un tipo de mejora ¿Vale? Porque si no, lo más probable es que perdáis lo, El modo que habéis hecho, ¿vale? Así que aquí le decimos a nuestro amigo que se salga al modo creador, ¿vale? O al modo individual O que directamente abandone la sesión eh, Lo del modo creador Es para, para que sea más rápido, ¿no? Pero eso, con que se salga de la sesión, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ahí le, le decimos a nuestro amigo que se salga de la sesión, ¿vale? Y eso, y antes hemos, hemos venido marcando lo que viene siendo La el, el taller de los Santos, ¿no? La reparación y tal. Y eso, chicos, ahora hacemos ahí una mejora, ¿vale? Para que veáis que se guarda y tal. Y ya está, y ahora vamos a comprobar que se guarda, ¿vale? Ahora lo, lo almacenaremos y tal, ¿vale? Y eso, chicos, eh, también voy a aprovechar esto para deciros que hoy día miércoles, si no me equivoco. Eh, también vamos a estar por ahí en roleplay, ¿vale? Lo de regalar coches es el viernes, chicos, de verdad, os espero a todos por allí. Me, pedís, me podéis pedir todo, ¿vale? Y eso, vamos a estar desde, de, empieza a las 10, ¿vale, chicos? De la noche. Y vamos a estar todo el tiempo, todo el tiempo que sea, ¿vale? Hasta que vosotros ya estéis satisfechos con vuestro coche. Entonces aquí, eh, yo que sé, le hacemos cualquier tipo de mejora, ¿vale, chicos? Eh, yo que sé, lo que vosotros queráis, lo más barato. Yo le cambio el parachoques y ya está. ¿Vale? Y con esto ya se nos estarían guardando todas las mejoras que le hemos pasado a este coche, ¿vale? Con este pedazo de truco de modear car to car, ¿vale? Chavales, por cierto, si no tenéis ningún amigo, ¿vale? Abajo en la descripción, en la cajita de la descripción tenéis El mi Discord, ¿vale? Que por ahí la gente tradea y tal, y os podéis unir, ¿vale, chicos? Así que nada. Y si no, si por lo que sea no encontráis tampoco a nadie, me escribís a mí un día, a mi Instagram, ¿vale? Que tal vez lo tenéis abajo. Y me decís, oye, que necesita ayuda para esto. Pues os agrego y ya está, ¿vale? Y, y le damos. Así que nada, chicos, todo dicho, ¿vale? Vamos a pedir el coche para que veáis que de verdad, que sí, que sí. Se nos han guardado las mejoras y tal. Y ya estaría, chicos, ya estaría todo el truco. Va, ¿Vale? una auténtica locura de truco, tu cartucar. Súper fácil, súper sencillo, ¿vale? Así que nada, chicos, lo he dicho, ¿vale? Gracias por todo el apoyo. Suscribiros, ¿vale, chavales? Que, que no cuesta nada, que lo estoy agradeciendo un montón, de verdad. Me está ayudando mucho a crecer en, en la comunidad de YouTube y tal. Y nada, chavales, todo dicho, ¿vale? os encanta el vídeo, utilizarlo, chavales, de verdad. Porque es un truco literalmente súper rápido, ¿vale? A mí me tarda, o sea, el vídeo dura 11 minutos por la intro, todo, ¿vale? Pero es muy, pero que muy fácil, chicos, de verdad, aprovecharlo. Así que nada, chicos, todo dicho, suscribiros, darle like, activar la campanita para que no os perdáis ningún tipo más de mate contenido vale y, y nada más chicos poca poca cosa más vale hasta otra chavales adiós